José Aramis, dirigente del Movimiento Integral y Social MIS, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, consideró preciso el momento para que el pueblo se lance a las calles en contra del gobierno. El único camino que tiene el pueblo dominicano para hacerse respetar y para hacer realidad las aspiraciones y las necesidades es el camino de la lucha. Es un buen momento para la protesta, para que las organizaciones revolucionarias, patrióticas, populares, relancen un movimiento fuerte en la República Dominicana para que la población no siga distraída con el pleito de perro por un mismo hueso en la actualidad que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, nosotros estamos respaldando todas las iniciativas de lucha del pueblo dominicano, especialmente las iniciativas de lucha de San Francisco de Macorís y del Cibao, que ya están programadas. Nosotros creemos que ese es el camino que le queda al pueblo dominicano, porque de lo contrario, el gobierno central en este momento lo que busca es retener el poder a como dé lugar, pues todos los días está más lejos de las soluciones que demanda la sociedad dominicana. Sobre los conflictos que se han creado frente al Congreso Nacional, expresó lo siguiente. Bueno, lo que se da en el Congreso Nacional, nosotros hemos dicho que es un pleito de perros por un mismo hueso. Ahí de lo que se trata es de un grupo que quiere seguir en el detentando el poder y el otro que quiere volver al poder. Entonces nosotros creemos que el país debe darle de lado a eso, sin tomar en cuenta la necesidad de un nuevo rumbo en la política dominicana. Porque nosotros creemos que en la actualidad las propuestas que están haciendo los partidos tradicionales no son las propuestas que deben contener la solución de la problemática general de la nación dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.